Nos encontramos aquí con la señorita Carisa. Carisa, ¿cuál es tu consejo a nuestros amigos televidentes para mejorar sus vidas de una manera positiva en rumbo a este nuevo milenio? Creo que lo importante es no perder de vista a la gente que uno tiene alrededor, que es positiva, y realmente enfocarse en lo que uno quiere lograr, en sus metas, y realmente esforzarse y rodearse de gente positiva. Eso es lo que creo que... Excelente consejo, señores. ¿Qué es lo que hacen? Una entrevista. Oh. ¿Están juntos o...? Me entrevisté ahorita. ¿Tú vives aquí o...? Sí, sí. Ah, bueno, si te pones ahí... Por favor. Perdón. Entonces, en tu opinión, si tendrías que opinar sobre este mundo, globalmente hablando... Ya, sigue la pregunta. Me interesa, me parece muy interesante. Es que yo no sé si entiendes. Córtame esta parte. Estás saliendo en cámara. Cuando te pones atrás de la cámara, atrás nuestro, sí, sales en cámara. Si te pones ahí, yo te entrevisto después. Pero por favor, no me molestes ahora porque ya me está dando excelentes respuestas. Okay. Va a dar una vuelta entonces. Esto pasa a menudo. Solamente cuando vamos a otras partes, acá nunca, pero... ¿Tú te consideras una persona que tiene metas? Sí, sí, tengo metas, me encanta lo que estoy estudiando, hotelería y restaurantes, me encanta las personas. Está un poco despeinada, yo creo que le tienen que arreglar el pelo para que se vea mejor. No, de verdad que está un poco despelucada, así como que... Un poquito de spray de pelo, cepillito. Disculpa, tenemos maquillista, por favor. ¿Qué pasa ese tipo? Por favor, estudio al crimen que existe en este mundo. ¿Qué propones? De esa manera cada uno se puede ir ayudando el poquito que tiene alrededor. Excelente consejo, señores. Realmente, ¿qué es lo que...? Please stop touching. No, don't touch me. ¿Qué es lo que digo? No la toques. ¿Hablas inglés? No hablas inglés, no la toques. Busqué la cartera. Sí, no toques mi cartera. Está bonito, es cuero. Sí. No la toques, ya fue. No te voy a entrevistar tampoco, ¿ok? No te voy a entrevistar. Retírate, por favor. Ya me estás molestando. ¿Y cómo podemos apreciar? Estás hablándole a millones de... Oh, my God. Bueno, personales es realmente ser el tipo de persona que he podido admirar en mis padres, pero... Perdón, quiero dar un saludo a la cámara. Hola a todas, ¿cómo están? ¿Qué es lo que...? No, hay un botoncito aquí. Una persona que realmente tiene problemas en la vida. ¿Cuáles serían tus diferencias con esa persona? ¿Dirías que tus padres te han ayudado a convertirte en la persona que eres? ¿Qué pasó? ¡Oh! Me destempló el oído. Analicemos esta jugada nuevamente. Este es el punto original de la mano. Vean la trayectoria por un impacto preciso en la mejilla del metido. Buena jugada para nuestra víctima. ¡Oh! Con una sonrisa acaba de verte loco. Me desarmó, me mató. Okay, ¡oh! ¡Wow!